¿Cómo les va? Damos inicio a esta edición de Somos Deporte en día jueves. Hasta las 21 los vamos a acompañar en este formato de verano. Hoy muchas novedades porque debió haber una asamblea de memoria y balance para aprobación de memoria y balance en Unión. Se suspendió hoy por la mañana y en un rato te vamos a contar detalles de esta suspensión. Algo muy raro, realmente muy raro, como casi todo lo que pasa últimamente en Unión. Pero vamos a comenzar este primer bloque hablando de triatlón, porque La Laguna va a volver a ser una fiesta. Cada vez que hay un evento en la costanera que tiene que ver con el agua y con la tierra, se respira aire distinto, es un ambiente muy lindo para ir a ver, para mirar a los atletas, para observar todo lo que se da en un duatrón, o en este caso en un triatlón, y estamos con Federico Fanhauser, que no sé si lo dije bien, pero bueno, es el presidente de la Asociación Santafesina de Triatlón, para que nos cuente un poquito qué es lo que va a pasar el día domingo. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Leonardo? Todo bien, todo bien. Un gusto estar acá. Así es, como vos decís, este domingo 25 vamos a estar recibiendo la Copa Argentina de Triatlón en la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad organizada por la Asociación Santafesina, que el 28 de diciembre del año pasado pudo asumir, después de unos cuantos años de estar la asociación acéfala, se logró mediante la comisión directiva actual, mucho trabajo, se logró levantar la asociación y, bueno, y por medio de la Federación Argentina de Triatlón traer la Copa Argentina, como vos lo dijiste, acá a la costanera este de Santa Fe, a la Laguna Setúbal. El 25 va a estar arrancando a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana, la primera categoría, digamos, pero después va a haber varias largadas. Exactamente, tenemos cuatro categorías distintas. En realidad tenemos tres distancias, ¿sí? La distancia, yo siempre lo explico para que se entienda. La distancia más corta es la Super Sprint, los más chiquitos, con sus categorías. La distancia Sprint, ¿sí? Que ahí dentro de la Sprint tenés la categoría Age Group, categorías de edades. Uh-huh. Y adentro de esa distancia, la categoría Elite, ¿sí? Que más o menos va a haber unos 30 atletas del primer nivel a nivel argentino. Y por último, la distancia estándar olímpica, ¿sí? Con sus respectivas categorías de edades. Uh-huh. La costanera santafesina, a ver, el triatlón de La Paz debe ser de lo más importante que hay en el país. Y nosotros tenemos aquí una costanera que no tiene nada que envidiarle a La Paz o a alguna de las ciudades de Entre Ríos. ¿Podemos pensar en un crecimiento del triatlón en Santa Fe con el paso de los años, con el paso del tiempo? Exactamente, sí. Justamente nada, Santa Fe, el escenario de Santa Fe está entre los tres mejores del país por el escenario que brinda la laguna, la costanera este, uh-huh. O sea, una laguna abrazada por dos costaneras, un puente colgante en el medio, o sea, algo para el turismo, para el público, espectacular, para poder verla. La carrera es muy llamativa. Así que, como vos decís, y después la calidad de la laguna, la calidad de la costanera, de la pista, del ciclismo, lo que es el pedestrismo, o sea, nada que envidiarle a ninguna ciudad, ninguna provincia del país. Y justamente el proyecto de esta asociación es arrancar ahora con esta Copa Argentina, luego pasar a una otra fecha del Campeonato Argentino en noviembre, y el año que viene nos vemos obligados a hacer un eventest a nivel internacional para ir puliendo todos los errores para llegar a los ODE Sur el próximo uh-huh. año. O sea, esto es corto, mediano y largo plazo. Son uh-huh. los proyectos de la asociación, entre uh-huh. otros, ¿no? Sí. Se va a largar que se larga en el agua, obviamente, pero se larga en contracorriente o desde qué lugar y hasta dónde. Bien, buena pregunta. Se larga en la laguna, siempre se larga el agua. Sí. Los respectivos circuitos de natación son asignados por los delegados técnicos. Uh-huh. Dependiendo de las categorías, van a nadar lo que es la estándar, ¿sí? Por ahí hay gente que lo hace más amateur o gente que está en categorías de edades, que no lo hace tan profesionalmente. Entonces, si se busca que el circuito sea adaptado y tiene la mayor cantidad de trayecto a favor de la corriente, solo con un pedacito en contra, uh-huh. y ya lo que es la categoría Elite, la categoría Sprint, sí. campeonato argentino, ya se hace un circuito boyado, ¿sí? dentro de la misma laguna, nadando a favor y en contra de la corriente permanentemente. ¿Y después? Después salimos a pedalear, uh-huh. el circuito de ciclismo se hace en Costanera Oeste, uh-huh. en su mayoría, y se termina corriendo dentro de la Costanera Este.
¿El parque de las bicicletas qué va a estar? ¿En el puente colgante o va a estar ahí apenas a la salida del...? En este año, esta oportunidad, va a estar, el epicentro va a estar en el Parador Santa Fe. Ajá. ¿Sí? Se inicia la carrera a esa altura en el agua y se termina ahí, el parque cerrado va a estar ubicado ahí y el arco de llegada también. Uh-huh. Y ahí, sí. Bicicleta, Costanera Oeste... Bicicleta pasando por el puente colgante, sí. Costanera Oeste... Cada categoría, con su respectiva distancia y sus respectivas vueltas, y se vuelve a ingresar por Puente Colgante hacia la Costanera Este para terminar con el pedestrismo. ¿La Elite cuántos kilómetros? La Elite en esta oportunidad tiene 750 metros de agua, sí. 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo. Uh-huh. Esa es la distancia sprint, categoría Elite. A ver, yo no me voy a levantar a las 7 y media de la mañana del domingo, arranco más tarde tomando mate. Si me voy cerca de las 10... y media, 11 de la mañana. ¿Veo todo? ¿Casi todo? Si vas a esa hora, que es lo que mucha gente va a hacer y se entiende, vas a poder apreciar las carreras más cortas, que son la Elite, la Sprint y la Super Sprint. Sí, uh-huh. Sí, vas a ver un espectáculo imponente igual. Sí, sí, uh-huh. Por ahí la distancia más larga se pone a lo primero, sí, porque son dos horas y medias de competencia. Y bueno, después viene por ahí lo más llamativo, que es la categoría Elite. Si bien todo es importante, la categoría Elite por ahí es la vedette del triatlón y bueno, lo que todos queremos, uh-huh. Es el evento que por ahí queremos ver. Hay santafesinos ahí, ¿no? Sí. Hay nivel santafesino, tenemos a Tadeo Barufato de Santa Fe, tenemos a Santiago Bockler, uh-huh. Ellos dos del equipo Santa Fe Triatlón. Después tenemos a Bautista Arbizu, Bautista pertenece al G-Team. Tenemos un chico... por medio de la asociación, que él es de Puerto General San Martín, Joaquín Capó, ajá. También categoría Elite, es Jimena Suárez, perdón, que entrena con el Conatim, también participando en la categoría Elite. Así que hay gran presencia santafesina dentro de esa categoría. Bueno, y si todo marcha bien y en algunos años seguimos hablando de esto... Nada, en vez de 5 o 6 vamos a tener 20 o 30, porque... Es la idea, es el proyecto. Es un deporte para aprovechar en Santa Fe, por eso digo. Exactamente, hay que aprovecharlo, hay que darle desarrollo. Uno de los proyectos de la asociación es meter una escuela de desarrollo, es lo más importante. Hoy no tenemos. Uh-huh. Si nos ocupamos y los apoyamos a ellos, creo que podemos tener un muy buen nivel a nivel nacional. Uh-huh. La última, más o menos, quiero comprar una bicicleta. Para empezar a hacer triatlón, no me voy a ir a comprarla allá arriba que sale hoy, no sé cuánto. Sí. Pero quiero comprar una bicicleta que no sea tan pesada y que me sirva. Bien. ¿Cuánto más o menos es la inversión que tengo que hacer? Y hoy tendríamos que hablar alrededor de 800 mil pesos, para hablar en pesos argentinos, a 1.200.000, 1.300.000 pesos para arrancar. ¿Sí? Después las bicis que vas a ver... por ejemplo en categoría Elite y en la estándar también va a haber bicicletas que hoy rondan 4 o 5 mil dólares. Sí. Es una torta de plata, pero es una torta de plata, pero para el atleta lo vale. Claro. Claro. Para ese nivel, cuando llegue a ese nivel voy creciendo en bicicleta. Sí, es un tema ese, el triatlón es un deporte muy complicado por ese motivo. Los costos de un triatleta no son solo una bici, es pileta, es entrenador de natación, entrenador de triatlón, gimnasio, zapatillas. Sí. Es todos los días. Competencias además. Y es todos los días. Tenés que estar disponible de lunes a lunes. ¿Hay una escuela de triatlón acá? Escuela de desarrollo no, en este momento no. Había por medio de la asociación anterior. Sí. Después salió una buena camada de chicos donde salió Bautista Arbizu, Tadeo Barufato. Después esa escuela se disolvió y ya no volvimos a tener escuela. Por eso este año la prioridad de la asociación es abrir una escuela de desarrollo. Uh-huh. Estamos en convocatoria para ese proyecto. Bueno, ojalá que tengan éxito el domingo, que el tiempo los acompañe y dan lluvia para viernes y sábado, no para domingo, así que nada, ojalá que salga todo redondito. Bueno, muchas gracias. Estuvimos viendo, el tema del clima es algo que nos tiene ahí todo el tiempo, pero bueno, no lo podemos decidir uh-huh. nosotros. A no ser que haya tormenta eléctrica, el evento se realiza igual. ¿Sí? Los uh-huh. chicos están acostumbrados a competir bajo la lluvia. Y bueno, por último, déjame que agradecerle a la gente de la comisión directiva que se ha portado muy, muy bien conmigo y con todos nosotros, a las autoridades, a la municipalidad, a la provincia, que nos han ayudado mucho, al Parador Santa Fe también, que, uh-huh. que nos ha dado una gran mano, un gran sponsor de este evento. Y principalmente a todos los atletas
a los chicos y a los entrenadores de todos los grupos en general, para no olvidarme de ninguno, que sin ellos esto sería imposible. Así que bueno, y a ustedes también por la oportunidad de estar acá.